en la arena López Mateos, homenaje para el capo mayor sin caras y también enfrentándose a Dr. Wagner Jr., Ludemon Jr. ¿Cómo se va en esta noche la arena López Mateos? Pues mira, nos vamos inconformes con el resultado. Se dicen ser leyendas de la lucha libre mexicana, pero para el NGD no trae nada, ya no trae nada. Lo nuevo el NGD, visto está que aquí en la arena López Mateo demostramos que somos sus padres y es territorio dinamita. La raza vio. Así se ve toda esta gente. Hoy nos enfrentamos con unas leyendas y la gente estaba dividida. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. ¡Y a estos luchadores! ¿Quieren más? Aquí estamos para servirles. Hace 31 años fue la lucha de máscara contra máscara entre 100 caros Rayo de Calisto y Junior. Y hoy se reencuentran. ¿Qué significa también esto para ti, Pantero? Pues, se va a cobrar venganza. El Rayo no sabe dónde se metió. Estamos esperando que respetemos jerarquías. Nosotros le tenemos todo el respeto, pero arriba del ring somos iguales. Y aquí, con la nueva generación de la mitad, con Forastero, Sansón y Cuatrero, van a topar con pared. ¿Qué siente la nueva generación dinamita de homenajear a su señor padre? No, súper contentos de que le den estos homenajes en vidas. Ha tenido varios homenajes en la Arena México, en varias partes de la República Mexicana, en las arenas, pero aquí, en la López Mateos, un sentimiento muy hermoso, ya que la última vez que luchó mi padre fue aquí en esta arena, acompañado de mi tío Jesús, para encontrar Rayo de Jalisco y Canek. Y la gente se le entregó, entonces agradecido con esa gente, mi gente dinamita que vino a homenajear a mi padre, agradecido con ellos. Gracias.